Buenas tardes, nos encontramos aquí en el programa Maquio por TV. Quiero agradecer a la señora Blanca Nieto que aceptó el reto y ya nos mandó más balones, la señora de San Diego, California, y esperamos que Ana Aldrete cumpla ahora sí ya con su promesa de traernos una jornada comunitaria aquí en la zona norte. Así es que muchas gracias, señora Blanca Nieto, y a su restaurante Fiesta Hall de San Diego. También les quiero explicar un poquito lo que es este programa de televisión de Maquio por TV. Es un taller experimental que estamos haciendo con jóvenes de la zona norte, en el que estamos llevándolo a través de la radio y la televisión, y que actualmente solamente por redes sociales lo vamos a estar subiendo. Ya si conseguimos patrocinadores, quizás tengamos nuestro propio canal 24 horas. Mientras, es un taller experimental que lo tenemos programado hasta diciembre, para que no digan, y ya lo corrieron de la tele, y pues no. En esta ocasión vamos a tener distintas personas invitadas con los temas relacionados al cáncer de mama. Hoy, una gran amiga mía se encuentra con nosotros. Ella nos va a explicar quién es, a qué se dedica y qué es lo que la motiva para seguir trabajando con esto. Les presento a mi amiga Lourdes López Moctezuma. Hola, Maquio. Me encanta estar de nuevo contigo, compartiendo este proyecto. Felicidades. Gracias. Y lo bonito es que estamos de vuelta aquí vivos, ¿verdad? Así es. Después de tanto tiempo. Sí. Bueno, no vamos a llegar a otro tema. Lourdes, necesito que me expliques o me platiques quién es Lourdes López Moctezuma. La persona que yo no conozco, o sea, la que yo conozco es mi amiga, mi fraternal. Pero ¿quién es Lourdes López Moctezuma, la profesionista? Antes que nada, soy una mujer, como miles de mujeres que pasaron por un proceso de cáncer. Este proceso de cáncer, cuando yo te conocí, no tenía cáncer, que te conocí hace varios años. A mí me diagnosticaron cáncer hace 2 años aproximadamente, un 11 de septiembre del 2013. Yo me dedico a la moda, tengo 29 años aquí en Tijuana trabajando en la industria de la moda. Y mi inquietud cuando yo terminé la primera etapa de mis tratamientos, que le llamamos la primera etapa cuando terminamos quimios y radiaciones, fue en que cómo corresponder a todo el cariño y toda la experiencia que había tenido en mi proceso de cáncer. Así nació la idea de hacer estos turbantes oncológicos López en Chic. López en Chic porque esa es mi marca. Así se llama la tienda que cerré cuando fui diagnosticada con cáncer. Decidí cerrar la tienda y decidí cerrar el taller. Este año, en mayo, fue cuando empezó el proyecto de turbantes. La idea era vender un turbante y poder donar otro turbante a mujeres de bajos recursos en Tijuana. El proyecto empezó en Tijuana realmente. Gracias a Dios y a toda la gente que nos apoyó, ya hemos mandado a diferentes partes de la República y fuera del país. Estamos hablando que en las primeras, que todo se maneja en primer lugar por redes sociales. Aunque ya tenemos puntos de venta que aparecen en las redes sociales, todo empezó manejándose y a las 2 semanas ya el proyecto había avanzado tanto que teníamos 200 turbantes para donar. Ahora era la segunda fase, a quién donarlos. La primera fase era venderlos, que pensé yo que iba a ser difícil, sin embargo, gracias a los amigos no fue difícil. La segunda parte, donarlos, era buscar las instituciones, buscar en dónde estaban localizadas las personas que se estaban dando quimio, porque en la etapa de las quimios es cuando ocupan de este turbante, ya sea pelucas, mascadas o turbantes. En este caso eran los turbantes los que yo quería donar. Iba yo a los hospitales o a los centros y no encontraba más que 1 o 2 mujeres que se estaban dando quimios en ese momento. Yo no hacía todavía lo que le llamamos la línea infantil y la línea juvenil. Me la empezaron a solicitar y decidí al mes de haber abierto el proyecto que íbamos a trabajar al mismo tiempo en las donaciones con los niños, las jóvenes y las mujeres. Así iniciamos. Y yo ya podía darme una vuelta, en este caso empezamos con el Hospital General, porque ahí el patronato me facilitó las puertas para poder ir yo y donar. Y así empezó el proyecto de los niños.
Ha sido maravilloso la experiencia, no es fácil, no tengo que, tengo que confesarlo, que es difícil el área oncológica infantil. Sin embargo, no es que uno se acostumbre, simplemente uno dice, bueno, tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo de la mejor manera. Regularmente voy sola porque es complicado también llevar gente, porque no puedes estar en esas áreas así como con mucha gente acompañándote. Así es el proyecto. El proceso de una persona con cáncer, sé que mi mamá padeció cáncer, sé que es muy doloroso tanto para la familia como para el mismo paciente. Yo lo viví por mi mamá, te digo, y también lo viví muy de cerca contigo. Yo todos los días te veía, todos los días veía la fuerza que tú tenías, y a veces yo veía tu sonrisa. Nunca estuviste sola, siempre tenías todas tus amigas ahí, todas tus amigas ahí, y tu esposo que siempre también estaba ahí a tu lado. Pero en el caso de la familia, ¿tú qué le dirías a la familia que tiene un enfermo con cáncer? ¿Cómo le ayudaríamos a sobrellevar esto? Porque a veces se enfadan de tener un paciente así. ¿Y cuál es la forma de poder llevar la vida y que la otra persona no se sienta que es incómodo ahí? Claro, sí, es la parte tal vez más delicada. Cuando alguien es diagnosticado con cáncer, se involucra la familia, si tienes hijos, si tienes padres, si tienes esposo. Tienes que sobreponerte y decir, bueno, no me puedo llevar en el camino a todos. Esto es en conjunto y tenemos que salir adelante todos. La actitud de las personas que están contigo no es de que pobrecita y tiene cáncer y vamos a ir a llorar a su lado. No, la actitud es, la vida sigue, vamos a ir a acompañarla, vamos a ver qué necesidades tiene. No es de que le vamos a llevar cosas de enfermo, no necesariamente. La tienen que tratar como una persona que está pasando por un proceso duro. El cáncer es un proceso duro, pero es una enfermedad que también vas a salir adelante en determinado tiempo. No te están diciendo que toda la vida vas a estar enfermo. Yo lo tomo como tal vez un año sabático, que pueden ser 2 años sabáticos, pero bueno, tómalo. Cuando te dicen año sabático, pues se ponen muy contenta. Tómalo así, tómalo como que vas a vivir muchas experiencias. El apoyo de tus amigas, de tus familiares, de toda la gente que te rodea es muy importante, mientras ellos tengan una actitud positiva. Si no tienen una actitud positiva, no te están ayudando en nada. Tú trabajabas mucho, eras una persona más activa que ahora. Bueno, ahorita trabajo igual ahorita con esto del proyecto, sí, pero bueno, trabajamos con mucho gusto, trabajamos sí, todos los días. Este proyecto inició hace 4 meses y no hemos dejado de trabajar un solo día, pero este proyecto tiene que ser así, de otra manera no vamos a avanzar y no vamos a poder llegar como estamos llegando. Yo en mi etapa que también estuve enfermo, yo me tuve que ir a Coahuila de Nayarit, lugar donde soy, y yo iba con una fuerte anemia, casi color verde. Sí, me acuerdo. Y yo traía gastritis, traigo mi diabetes y traigo hipertiroidismo. Entonces, yo me acuerdo que tú me dabas muchas palabras de ánimo, y en una de las palabras, un mensaje que tú pusiste era que nos dedicábamos tanto tiempo a todos los demás que Dios nos dio permiso para dejarnos este tiempo para nosotros. Es que luego somos los últimos de la lista. Sí, ¿verdad? En la Navidad somos los últimos de la lista de los regalos. Nunca nos queremos tanto. Siempre es los hijos, el esposo, los papás. ¿Y tú? ¿Dónde quedas? Sí, y yo a partir de esa fecha, yo me motivé más. Y tú estabas como en un proceso así también como de caída, y te hice un video, ¿te acuerdas del video? Sí, me acuerdo. Y listón rosa, Lourdes sí. López Moctezuma, ahí aparece en YouTube. Sí. Y yo cada que lo veo me sonrío, porque ese es como tu proceso desde que estábamos, íbamos a la casa de los niños, al orfanatorio, y tu vida, tu enfermedad. Pero hay una parte en la que yo veo que me río, y yo creo que a lo mejor también a ti te causa risa, en la que dice, querido Dios, me he portado bien, necesito que me traigas, bueno, más o menos bien,
pero me traes, bueno, olvídalo, yo me lo compro. Sí, me acuerdo. Esa parte del video me gustó mucho y dije yo, eso es lo que tenemos que pensar siempre, ¿no? O sea, no esperar a que Dios nos dé todo, que Dios nos dé todo. Hay que comprarnos el espacio para nosotros poder descansar, poder comer, poder estar disfrutándonos, que muchas veces valorarnos. No nos damos cuenta que también comemos. Sí. Y me dicen, tú eres una de ellas que me dicen, ¿y estás bien? ¿Cómo estás de salud? Esto. Pero también yo te pregunto, ¿tú estás bien de salud ahorita? Sí. Porque también trabajas mucho, mujer. Sí, pero el trabajo es parte de la medicina. Sí, no puede estar uno también en la casa tanto tiempo. Uno pasa bastante tiempo en casa por el mismo proceso de las quimios, que es lo más pesado. Las radiaciones no son tan pesadas, puedes hacer más cosas. Pero ahorita es mi tiempo ya de salir y de trabajar. Creo que Dios nos dio una nueva oportunidad y creo que la debemos de aprovechar mucho, y creo que ahora la gente es la que nos está aprovechando más, ¿no? Yo te veo a ti en cada programa de televisión, te veo a ti yendo dando conferencias en diferentes lugares, y eso como que dices tú, me había perdido de todo esto, de la sensibilidad de la gente. Cuando ya les cuenta a uno la vivencia en primera persona, es cuando la gente valora, ¿no? Y se da cuenta que se tienen que explorar. Ah, sí. O sea, se tienen que cuidar. Nadie te va a llevar. Nadie te va a agarrar de la mano y te va a decir, te voy a llevar al médico. O sea, no. Tú lo tienes que hacer por ti. Quiérete tú y después vas a querer a los demás. No esperes a que te solucionen las cosas los demás. Nosotros en nuestro programa de retos, vamos a presentarte ahorita a nuestra compañera de retos, que buscamos primero a quién íbamos a retar. Casi siempre van a ser artistas o deportistas. En el programa de retos vamos a retar a Eric, el Terrible Morales, para que nos ayude a juntar dinero para ver cuántos turbantes oncológicos se pueden conseguir para personas de escasos recursos. Y ahorita que presente en el siguiente segmento a nuestra compañera de retos, ella nos va a decir de qué se trata. Muy bien. Raúl, gracias, Fabiola. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por tomarte el tiempo y venir hasta acá. ¿Sabes que no es a la zona norte? A la zona norte. Siempre venimos con gusto, ya sabes que siempre venimos con gusto. Y sin temor. No, yo sé, y lo que me da gusto es que todo el mundo espera ver Maquio Cultural como un gran edificio. Un día vino un presidente municipal, no les he contado. Un día vino un presidente municipal, oyendo hablar de Maquio, dijo, ok, agéndame con Maquio en el Centro Comunitario Maquio Cultural. El delegado tampoco nunca había venido. De hecho, el de ahorita tampoco ha venido. Y dice el delegado, va a llegar el presidente, va a hacer un recorrido por todo el centro comunitario, va a atender después a la gente que está afuera. Llegó el presidente, se llenó de periodistas y él entró heladito. Pero eso es en todo. 5 minutos lo recorre. Todo. Entonces, esto es el centro comunitario. No hacemos grandes cosas, hacemos lo que podemos y la misma gente nos ayuda. No necesitas un gran espacio para hacer todo lo que todo hace en Maquio, ¿eh? Hay que ponernos los ancos, como digo yo, para igualarnos a todos los que tienen grandes empresas. Y pues yo aprendí 2 años de mi vida en Coamiles, en el que cuando no había más que pepinos y guayabas y papayas y hasta hojas de ciruelo comía. Entonces fue una experiencia muy bonita que me gustaría volver, ¿no? Pero ahorita hay que pagar cosas y estamos acá todavía. Entonces, muchas gracias, Lourdes. Es un placer tenerte aquí. Gracias a ti, Maquio. Siempre vamos a estar aquí apoyando. Gracias, Maquio. Gracias. Ok, vamos a un corte y continuamos con nuestro siguiente invitado. Pues ya regresamos al programa de Maquio por TV. Se me olvida el nombre, pero ya estamos aquí de nuevo. Ahora vamos a dar una lista de, primero, nuestros patrocinadores, como dice Lourdes. Vamos a darle las gracias a Rofra Arts,
al sonido Max, a la señora Blanca Nieto, a Juan Toribio, al señor Guillermo Rivas, al señor Ismael Preciado, a Claudia Guzmán, a Eloísa Ibáñez y a César Holguín, quienes son los responsables de que hasta ahorita llevemos lo que tenemos. Casi todos han podido, con lo que han podido, nos han apoyado para hacer este taller, este proyecto. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. También agradecer a Martina Montenegro, a Fabiola Mejía, a Claudia Madrid y a Ana Aldrete, que fueron nuestras invitadas de la semana pasada y que están trabajando sobre sus retos. Y ahí poco a poquito los vamos a ir dando seguimiento para que ustedes estén al pendiente. A la ciudad, bueno, en el condado de Los Ángeles, a Isabel Mier, a la señora Ofelia Gordillo, a Carmen Romero y a Gisela González, un saludo. En Tijuana estamos a Alejandra Olvera, a Ábor Dorica, Elena Reolas, Citlali Rocha, Mónica Garín, Rosaura García Bañuelos, Rosy Amor, Rafael Lozano. En Nayarit, a Pozo Ibarra, para Carlos López, Jesús González, a El Rana en Coamiles, Eric, Víctor Alexis, Andrés, Luz del Carmen Delgado, Isabela Sandoval, Carlos González. En Mexicali, a Tony Carmona. En Tijuana, a Patricia Guerrero. A Berlín, Alemania, a Fernando Encinas, el Goofy. Y también en Tuxpan, allí tenemos a la maestra Emabelia Urías, al profesor Genaro Preciado, a la maestra Yeria González, a la señora Mónica Ramírez, también tenemos al señor Empeña Nayarit, a Raúl López, a Rogelio Suazo y a nuestros alumnos del gimnasio Maquio Cultural en Coamiles. También tenemos a tres artistas que estuvimos en contacto con ellos este fin de semana, que son Rosenda Bernal, cantante nayarita, al señor Tony Flores, que también ahorita está en Los Ángeles, California, en un tratamiento, y al comediante Dani Vega, Danísimo. Dani, te debo tu reconocimiento. En diciembre vamos para allá. Y pues son parte de los saludos que voy a mandar. Más adelante les doy otra lista. Y pues ya nos encontramos aquí con Fabiola Mejía. Hola, Maquio, buenas tardes. Fabiola, tu reto era estar viniendo a los programas los viernes. Sí. Para ver qué íbamos a retar y a quién íbamos a retar. Así es. En esta semana nos reunimos el martes. Fue el martes que nos reunimos. Planeamos a quién íbamos a retar y sobre qué causa. Así es. Ya teníamos algunas personas contempladas. Así. Y cayó todo el charquito en Eric, el Terrible Morales. Se dieron las cosas para que cayera Eric, el Terrible Morales. Y aceptó el reto. Y también, sin planearlo, se integró al reto su hermano Iván, el Niño Maravilla, también Morales, de la dinastía. Entonces, pues todo va a ser a causa de lo que se recaude para comprar turbantes oncológicos. Ahora hay que preguntarle a Lourdes si es que ella acepta que la tomemos como bandera en la causa esta, porque qué tal si sí, nosotros estamos ya planeando. Y Lourdes no nos dice si sí o si no. Bueno, y hay que preguntarle a Lourdes López Moctezuma si acepta el reto, ya que pues el Terrible Morales aceptó. Hay que ver ahora qué es lo que lo vamos a poner a hacer. Nosotros ya hicimos una encuesta, una trivia en internet, y la gente ya opinó. Ahorita Fabiola nos va a decir qué es, pero primero hay que preguntarte. No, acepto el reto, agradezco. Hablé por teléfono con Eric el martes y se lo agradezco y encantada de la vida. Todo va a ser para turbantes oncológicos que vamos a donar. Después subiremos las fotografías como las hacemos siempre a la página para que vean dónde llegaron esos turbantes de la gente que va a participar. Perfecto, ahora le pasamos el micrófono a Fabiola. Fabiola, ¿de qué se trata este reto? ¿Qué vamos a hacer con el Terrible Morales? Bueno, pues después de pensarlo y que qué vamos a hacer y qué vamos a hacer y qué vamos a poner a hacer a este señor Eric, pues después de la encuesta que se hizo también por Facebook, que la gente votó, la mayoría de la gente quiere ver al Terrible cantar. Entonces, no se va a parar a cantar en algún lugar. Se acordó que va a ser
aleatoriamente en los camiones urbanos. Así es que estén al pendiente, gente de Tijuana, la próxima semana. Eric el Terrible Morales va a estar subiendo los camiones, a lo mejor le toca a uno de ustedes estar ahí. Y pues apoyen con la causa, todo va a ser a beneficio para otras personas. Entonces nada es todo sin fin de lucro, todo es por ayudar. Una pregunta para Lourdes. Hubo gente que me preguntó cómo pueden hacer ellos para poder apoyar y dónde comprar el turbante oncológico. Todo lo manejamos a través de la página, ahí aparecen los puntos de venta, estamos en el DIP con mujeres, estamos en el Tijuana Arte y así tenemos otros puntos de venta. Si quieren comprar turbantes para alguna persona que está padeciendo y que ocupe, se contactan en la página y ya les decimos qué punto de venta le queda más cerca. Si ocupan turbantes para una persona para donación, lo mismo, se contactan y nosotros vamos con esas personas, se los hacemos llegar y se los donamos. O que nos hablen a nuestro Facebook también, ¿no? Claro, también, con Maquio Cultural se pueden comunicar. Maquio Montero. Maquio Cultural Montero. Oye, Lourdes, mucha gente piensa que un turbante es como el del Calimán, pero no sabemos bien qué es el significado de turbante oncológico. ¿Nos podrías explicar? A ver, Fabiola, ¿nos ayudas? No es como el de Calimán. ¿Nos ayudas, Fabiola, con el micro para que Lourdes... para que nos diga qué es lo que más o menos es un turbante oncológico? Es el turbante, los turbantes... A ver, yo lo agarro. Son reversibles. Más fácil a mí me queda aquí. Ok. Es un turbante que obviamente yo usé, sé las necesidades que tenemos las personas que pasamos por el tratamiento. Me voy a poner uno para que tengan la idea de cómo va. De lado rosita para que se note más en la cámara. Ese turbante oncológico tiene tela especial para que no lastime la piel, claro, ¿verdad? No tiene costuras, es un turbante de 9 piezas que ninguna costura te va a lastimar. Las telas son, depende de la estación y depende de la ciudad que las mandamos. Esta es una forma de ponerse el turbante. Si tuviéramos alguna persona que no le gustan tantos colgajes en los turbantes... Sí. Bueno, esta es otra forma. Ya la gente va buscando las necesidades de cada... Lo guapa que se quiera ver, y ¿verdad? Y ya se lo pone. Muy bien. Ok, tu pregunta. Cuando no quieren tiras tan largas, que es lo apropiado, hacemos uno que le llamamos la línea médica, línea que usan las enfermeras o los médicos para quirófano. Esto es la línea corta, me la voy a poner y es muy práctica también para la gente que quiere salir o estar en su casa cómoda pero no quiere estar sin cabello, o sea, sin peluca. Peluca o otro tipo de mascada. Es como tener una cachucha, por ejemplo. Esto se pone muy sencillo, la ventaja es que eso no tiene por qué moverse, puede hacer cualquier tipo de actividad a la persona. Inclusive lo usan para ya ahorita los maratones y así será. ¿Y si hubiera algún niño? ¿Una niña? No, claro, para los niños. Hacemos para niños, y sí, estamos donando para niños, aunque los niños prefieren usar cachucha. Okay. Eso sí, los niños. Uno que otro sí me dice, para las niñas hacemos este tipo de turbantes, que les ponemos algo lindo, todos los turbantes son diferentes y tratamos de que estarles donando no uno, sino varios para que puedan estar cambiando. Ok, pues entonces esto es lo que tendríamos nosotros en el reto que conseguir donaciones para que se compren los turbantes. Lourdes, yo le he visto que ha estado yendo al Hospital General de Mexicali, al de aquí de Tijuana, y en algunos otros lugares ha estado llevando, y ella misma les coloca los turbantes o les enseña cómo ponérselos. Entonces, es un hecho ya. E Iván Morales. Cantando en los camiones. En los camiones. Iván comentó que él se le facilita mejor contar chistes. Entonces, a la hora de la hora, vamos a ver si se anima a cantar o cuenta chistes. Pero están los hermanos Morales ya en el reto. Entonces, para que próximamente los que utilizan transporte público estén al pendiente, a lo mejor ahí les toca. Oye, vamos a pedirle a nuestro. A nuestro técnico, ingeniero y
Mil usos aquí en el... No, yo siempre estoy en contra de la palabra mil usos. Nuestra persona talentosa del técnica, que nos fuera a hacer un poquito seguimiento. Vamos a pedirle a un invitado que ya llegó de Nayarit y que se acerque un poquito más a una silla X para acá. Abraham Hernández, que no venía preparado, pero lo invitamos a que nos acompañe. Él es Dirtic, el rapero que la delegada de playas reto. Bueno, aceptó el reto que nos iba a hacer el favor de tener los eventos. Ya ¿sí escuchaste el reto que le hicimos a la delegada? Pues más o menos me explicaste algo así como que iba a fundar o iba a levantar un área donde estuviera Valdía para hacer algo para los jóvenes, algo para demostrar el arte, la cultura del rap. Muy bien. Dirty, que es uno de los mejores raperos del estado de Nayarit y ya está aquí en Tijuana. El rap es un trip, por eso vine hasta Tijuana desde Tuxpan, Nayarit. Saludando a mi colega Maquio Cultural, y es lógico, vamos a fomentar los turbantes oncológicos. Bien, ya sea por medio de canciones, de motivaciones, de buenas acciones o de que el terrible Morales cante en los camiones, vamos a apoyar a Tijuana y abramos la mente, que ya fuera solo tú serás el héroe de la gente.